Si piensas que para domotizar tus cortinas o tus estores necesitas cambiarlos directamente por unos que tengan motor, que es lo que pensaba yo, estás muy equivocado. Yo he conseguido hacerlo con los estores que ya tenía en mi casa de IKEA y por muy poco dinero. Así que nada, en este vídeo te enseño cómo. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como muchos sabéis, la marca Akara, una marca que ha trabajado codo con Xiaomi para traernos soluciones de seguridad y domótica para nuestro hogar. Esta marca tiene soluciones prácticamente de todo tipo para hacer nuestro hogar más inteligente y ofrecernos seguridad. De hecho, hace muy poquito os traje un vídeo del nuevo sistema de alarma de esta marca. Os enseñaba cómo era y cómo podemos instalarlo nosotros mismos de una forma muy sencilla. Así que si queréis ver este vídeo, os lo dejaré enlazado en la pantalla final de este mismo vídeo. Bien, lo que hoy nos ocupa son las cortinas y los estores. En mi caso concretamente tenemos estores en todas las habitaciones y en la cocina. La mayoría son los normalitos de IKEA y en este vídeo os voy a mostrar cómo domotizarlo con una solución de Akara. Como vengo haciendo en este tipo de vídeos, os dejaré un índice por aquí abajo con los capítulos para que podáis acceder al contenido que necesitéis sin tener que ver el vídeo entero. Y por supuesto, si os gustan estos vídeos de domótica, donde os enseño cómo son los productos y cómo podemos instalarlos nosotros mismos, podéis apoyar este vídeo con un buen like, también lo podéis apoyar con un comentario. De esta manera, YouTube entenderá que este tipo de contenido os gusta y yo también entenderé esto y seguiré subiendo contenido de este tipo. Así que nada, puedes apoyar este contenido desde ya mismo, que no te cuesta nada. Bueno, pues os voy a mostrar cómo es y un paso a paso de la instalación del controlador o driver Akara E1. Es un pequeño motor que podremos adaptar a casi cualquier cortina o store. Es compatible con el protocolo Zigbee 3.0, que es a su vez compatible con prácticamente todos los asistentes de voz, incluido Siri. Es decir, tenemos completa compatibilidad con Apple HomeKit. Y es una de las cosas que más me gusta de esta marca, de la marca Akara, que a pesar de ser productos domóticos con un precio relativamente contenido, prácticamente todos son compatibles con Apple HomeKit. Por supuesto, también tenemos compatibilidad con Google Home y Alexa. Con este driver E1 podemos preestablecer aperturas y cierres, tenemos una duración de la batería de 2 meses, pero también lo podremos tener alimentado por su puerto USB tipo C y así no preocuparnos de la batería, no va a ser mi caso. Por supuesto, tenemos 2 botones físicos para subir y bajar y detrás tenemos la placa que podremos atornillar a la pared con los tacos y tornillos que nos incluyen o fijar con la cinta de doble cara que también nos incluyen. Además, también nos viene un cable USB tipo A a USB tipo C bastante largo y 4 adaptadores compatibles con la mayoría de stores del mercado. Bueno, y ahora que ya conocéis el producto, os voy a mostrar cómo podemos empezar a instalarlo. Para utilizar cualquier dispositivo de Akara, lo primero que necesitaremos será un hub de la marca Akara. En este caso, por aquí yo tengo uno de los más económicos de la marca, el hub E1. Creo que lo podemos comprar en Amazon por poco más de 30 euros y este es el más básico que tiene la marca, completamente compatible con el dispositivo que vamos a ver hoy. Funciona mediante el protocolo Zigbee, además podremos agregar hasta un máximo de 128 dispositivos y tiene función de repetidor Wi-Fi. Por supuesto, es compatible con Apple HomeKit, como todos los hubs que tiene Akara actualmente en el mercado, así que vamos a utilizar este y os voy a enseñar cómo lo debemos emparejar con la aplicación. Por aquí tenemos el pequeño dispositivo, como estáis viendo, es poco más que un pendrive, tenemos un USB que rota para poderlo adaptar o colocar en cualquier sitio y tiene un pequeño botón y un LED de estado. No nos viene con adaptador de corriente, por lo tanto yo tengo por aquí colocado uno de los teléfonos que tenemos por casa, así que lo primero que vamos a hacer es pincharlo en el puerto USB. Y una vez conectado el dispositivo, lo primero que tendremos que hacer será descargar la aplicación de Akara a nuestro teléfono móvil. La tenemos disponible tanto para Android como para iOS. Vamos a abrirla y lo primero que tendremos que hacer si no tenemos cuenta es crear una cuenta. Yo ya tengo mi cuenta creada, ya he iniciado sesión y voy a seleccionar agregar accesorio. Aquí nos aparece una lista, en este caso necesitamos marcar la opción Hub E1, que es el modelo de Hub que vamos a emparejar. Seleccionamos la ubicación de Apple HomeKit, en este caso yo voy a seleccionar mi casa, selecciono Next. Y ahora nos pregunta si el LED del hub está parpadeando en color amarillo. En este caso es así, así que vamos a marcarlo y vamos a seleccionar Next. Ahora nos dice que es necesario conectar nuestro teléfono móvil a una red Wi-Fi que sea a 2,4 GHz, ya que este hub no es compatible con redes de 5 GHz. En este caso yo ya lo tengo conectado a una red de 2,4 GHz, así que lo confirmo, selecciono Next. Y nos está pidiendo que escaneemos el código QR del hub. Vamos a hacerlo. Ya ha reconocido correctamente el hub, así que vamos a seleccionar que deseamos añadirlo a casa. Esperamos unos segundos a que se produzca la conexión con nuestra red Wi-Fi.
Ahora nos pide que le demos una ubicación a este concentrador, a este hub. En este caso, yo voy a seleccionar cocina, que es donde lo voy a colocar. Selecciono continuar. Podemos darle un nombre, en este caso yo lo voy a dejar como está, selecciono continuar. Y como el hub lo podemos también utilizar para el sistema de seguridad, el sistema de alarma de Akara, podemos marcarle un nombre para que funcione con la aplicación HomeKit, en este caso yo lo voy a dejar por defecto, continuar. Y aquí nos sale un aviso de que el puente ha sido agregado a HomeKit, a la aplicación Mi Casa de, en este caso, iPhone. Ahora se está agregando el hub a la aplicación Akara, vamos a seleccionar Done. Y nos dice que ha encontrado un nuevo firmware. Vamos a actualizarlo, esto siempre es recomendable. Pulsamos OK y seleccionamos Update Now. Ahora tendremos que esperar unos minutos a que se haya actualizado el hub y después seguimos. Una vez que hemos agregado el hub y se ha actualizado correctamente, ya veremos el LED de estado que permanece en un color azul fijo y ya podremos ir agregando los diferentes accesorios a nuestro sistema Akara. Para ello debemos pulsar Agregar accesorio y aquí nos aparece la lista con todas las categorías. En este caso nos interesa agregar lo que es el controlador de cortinas, así que vamos a seleccionar esta categoría y por aquí tenemos los diferentes modelos que tiene la marca. Ahora os voy a enseñar cuál es el que yo tengo y el que vamos a instalar. Bien, pues lo siguiente que tendremos que hacer será agregar el driver E1 de Akara a nuestra aplicación Akara Home y también al hub que hemos instalado anteriormente. Para ello tenemos que tener a mano el código QR de este driver E1, para ello tenemos que quitar la tapa trasera, por ahí tenemos el código QR, y tendremos que darle alimentación a este driver E1 porque no sabemos qué nivel de batería lleva, así que vamos a darle alimentación a través de su puerto USB tipo C y vamos a abrir la aplicación de Akara. Bueno, pues una vez que hemos abierto nuevamente la aplicación de Akara, tenemos que seleccionar dentro de Home, agregar nuevo accesorio y ahora vamos a dirigirnos al apartado donde pone Curtain Control y dentro de Curtain Control vamos a seleccionar el Roller Side Drive E1. Seleccionamos. Ahora seleccionamos nuestro hub, el cual está encendido y funcionando. Y en esta pequeña guía nos dice que tenemos que pulsar por 5 segundos el botón de reset, un botón que tiene en la parte inferior, hasta que la luz esté parpadeando en color azul. Vamos a hacerlo. Ah, ya lo tengo parpadeando en color azul y ahí ya lo he agregado correctamente. Vamos a dejar el nombre que aparece por defecto y seleccionamos Default Room en mi caso y Done. Ah, ya tenemos el accesorio agregado. Ahora os voy a enseñar cómo instalo este driver de Akara en uno de los estores que tengo en mi cocina. Dos estores que en este caso son de IKEA, de los más básicos que tiene. Así que vamos a instalarlo sobre este store que tengo en la puerta. Para ello lo primero que tendremos que hacer será retirar esta tapa que tiene el driver E1 y colocar el adaptador que mejor se adapte al cordón que tenga nuestro store. Es este cordón de bolitas, como estáis viendo, este se adapta perfectamente. Lo que tiene que hacer es enganchar de manera que pueda subir y bajar el store una vez instalado. Lo que podemos hacer para hacer la prueba es sujetar primeramente lo que es el driver E1 sobre la pared con una mano, colocamos el cordón sobre uno de los adaptadores, en este caso el que nos parezca más adecuado, y pulsar uno de los botones físicos que tiene para subir o bajar. En este caso, como estáis viendo, sube perfectamente y si le doy a bajar, también baja perfectamente. Una vez hecha la prueba y manteniendo el driver E1 completamente tenso con respecto a la cadenilla, vamos a hacer una pequeña marca por debajo con un lápiz para saber dónde tenemos que colocar lo que es la placa trasera. Y después vamos a instalar lo que es la placa, en este caso podemos instalarla con tornillos o con cinta de doble cara, yo lo voy a instalar con cinta de doble cara. Una vez instalada la placa, ya sea con cinta de doble cara o con taco y tornillo, simplemente tenemos que deslizar el driver sobre la placa que hemos puesto. Y ahora tendremos que colocar lo que es el adaptador en el eje del motor, buscamos la posición y lo empujamos. Ahí ya lo tendríamos instalado. Si queremos colocar el embellecedor, en el manual nos dicen que tenemos que retirar las pestañas de plástico que nos puedan molestar para que el cordón pueda moverse de una forma correcta. Evidentemente, si queremos colocar esto aquí, para que el cordón pueda entrar y salir, pues tendríamos que retirar esta pestañita que tenemos por aquí. Yo no lo voy a hacer porque no quiero partir el plástico y además quiero ver cómo se comporta el adaptador que he colocado. Como estáis viendo, ahí lo tengo instalado correctamente. Vamos a hacer una última prueba de subida y bajada. Fijaros, ahí está bajando. Si pulsamos otra vez para y si pulsamos subir, sube. Bien, pues una vez que abrimos la aplicación y seleccionamos nuestro driver E1, nos dice que hagamos la configuración de subida y de bajada.
En este caso tenemos que pulsar el botón de subida hasta que el store haya subido del todo. Vamos a pulsarlo y vamos a esperar hasta que haya hecho ese recorrido para grabarlo, para decirle a la aplicación de que durante ese tiempo el store tiene que estar subiendo. Esperamos unos segundos más a que haya subido del todo. Nos pregunta si ha hecho el trabajo correctamente, le decimos que sí. Ahora tenemos que hacer lo mismo con la bajada, pulsamos Next y vamos a pulsar el botón de bajada hasta donde normalmente bajamos el store. Nosotros habitualmente lo dejamos a la altura de la manilla, más o menos, a la altura de la manilla de la puerta. Así que voy a esperar y cuando haya llegado voy a pulsar el botón de pausa. Bien, ya lo tendríamos, pulso Next. Y ya lo tengo correctamente instalado y configurado. Como podéis ver, desde el panel de control principal del driver E1 podemos abrir, podemos bajar, podemos pausar. Tenemos también el nivel de batería y podemos agregar diferentes escenas. Fijaros, si abrimos la aplicación Alexa, entramos en dispositivos y en todos los dispositivos, por aquí tenemos el driver E1 y podemos crear diferentes rutinas. Por ejemplo, a mí me interesaría que haga una apertura de lo que es el store de noche, cuando el sol se haya puesto. Para ello voy a crear rutina y tengo que decir que al anochecer lo que hace va a ser abrir lo que es el store. Podemos hacer exactamente lo mismo diciéndole que haga un cierre del store al 100%, es decir, que lo eche cuando, por ejemplo, se haga de día. En este caso seleccionaríamos al amanecer y lo que haría pues sería precisamente eso, cerrar el store cuando se haga de día. Como habéis podido ver, la instalación es súper sencilla, tardamos apenas 10 minutos, ahora solamente queda probarlo. En mi caso yo utilizo el asistente de voz Alexa, así que nada, vamos a ello. Alexa, baja store. Vale. Alexa, sube store. Vale. Por supuesto, también podréis crear escenarios con otros sensores de la marca Akara, tales como sensores de presencia, sensores de movimiento y demás. Ya sabéis que la marca Akara es muy completa para esto y si no lo sabéis, os lo enseñé en un vídeo anterior, que es el que os decía antes y que os dejaré enlazado en la pantalla final de este vídeo. Como habéis podido ver, estamos ante una solución sencilla y no excesivamente cara de la mano de Akara para poder domotizar nuestras cortinas, nuestros stores, así que si estáis interesados os dejaré enlace de compra en la descripción de este mismo vídeo. Espero que este vídeo os haya gustado, si es así, si queréis que siga subiendo contenido sobre domótica tenéis que apoyar este vídeo con un buen like, también podéis dejar vuestros comentarios con vuestras sugerencias, por supuesto, comentarios que estaré leyendo y contestando, y por supuesto, si no lo has hecho ya, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de más vídeos como este. Muchas gracias una vez más por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.